Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy pero que muy bienvenidos a un nuevo video acá en la Tierra 53 y tenemos la apertura, por lo menos para mí, más especial que hacemos en cada nueva expansión, que es la de la Booster Box. O sea, 36 sobres, 36 oportunidades de obtener un montón de hits que a mí me llenan de ilusión. Porque, bueno, las expansiones de Pokémon a nivel artístico están saliendo cada vez más bonitas. Y Pokémon es un juego que está ganando cada vez un poco más de seriedad, por así decirlo. Con un sistema competitivo mucho más interesante, mucho más atractivo. Y el set de Escarlata y Púrpura en general, todo lo que hemos visto hasta ahora con el bloque G, demuestra una cierta madurez con el juego, que obviamente se ve un poco lastrada, y ya lo he mencionado en oportunidades anteriores, con respecto a lo que hemos visto con el bloque E y F, con el tema de los Pokémon V-Star, los V, que son, la verdad, un nivel de poder muy, muy, muy alto. Entonces eso ha jugado en desmedro de las expansiones, al menos a mi juicio, del set de Escarlata y Púrpura. Así que espero que la rotación obviamente cambie ese panorama, pero aquí tenemos una Booster Box de Obsidian Flames, llamas obsidianas. Así que estoy muy ansioso, queridos amigos, obviamente la vamos a abrir y voy a sortear los 36 códigos, pero en esta oportunidad, y yo creo que va a ser la tónica para las próximas, no habrá solo un ganador. Siento que más de uno se tiene que llevar alguna buena cantidad de códigos para que canjeen en live. Así que en esta oportunidad van a ser 36 códigos a repartir entre 3 ganadores, ¿ok? Al final del video va a salir la pregunta y cuando hagamos el sorteo van a ver 3 ganadores que se llevarán 12 códigos cada uno. Así que, bueno, queridos amigos, vamos a abrir estos sobrecitos. Yo estoy bastante ansioso. Estoy esperando, ojalá me toquen Trainer Full Art, ese yo quiero a Barroom y a Rebabroom, Illustration Rare. Ojalá nos salgan hartos kits también para que el video sea muy, muy atractivo. Los invito, obviamente, a suscribirse, darle like a este video y revisar todo lo que hemos hecho en la Tierra 53. Así que sin más preámbulo, queridos amigos, empezamos con el video. Contempla el deslumbrante fenómeno de la teracristalización. En Escarlata y Púrpura, llamas obsidianas del juego de cartas coleccionables Pokémon. Ya disponible. Cada paquete de mejora de 10 cartas se vende por separado. Las cartas varían en función del paquete. Ya con nuestros sobres separados, aquí tenemos entonces 2 pilas. Vamos a comenzar a abrir. Deséenme toda la suerte, queridos amigos, y espero también ustedes tengan mucho, mucho éxito y mucha suerte en las aperturas que hagan. Así que sin vuelta atrás, comenzamos. Tadbull, Sinistee, Pounier, Charcadet, Robopass, Linun, Skarmory, tenemos un Timpul Reverse, Lunaton en Reverse y un Tundurus como la primera carta que obtenemos en los sobres. Siguiente entonces. Tenemos acá Rowlet, Diglett, Combi, Fandrawer, Frogadier, Stunfisk, Salazzle, Espeon en Reverse, tenemos Charcadet Reverse y un Palafin. Que me gusta ese Pokémon, Palafin me encanta como concepto de personaje de Pokémon, así el tema relacionado con Superman, la identidad secreta, encuentro genial el concepto de este Pokémon. Toxel por acá, Lilipool, Hitmore, Timpool, Wuktio, Darmanitan, Stoutland, Wooper de Paldea, Reverse, lo acompaña un Tynamo Reverse. Y acá tenemos Miraidon X, que no es el mismo que vimos en el set de Scarlet and Violet. Aquí pueden ver que no tiene la habilidad, tiene otros ataques con una energía, pega 20 y robas 2 cartas, y con 3 energías eléctricas, 150, y unes una energía eléctrica básica de tu pila de descarte a uno de tus Pokémon en banca. ¿Qué es lo mejor de este Pokémon? Es que no tiene coste de retirada. Ya que un Pokémon no tenga coste de retirada, le da un plus
bastante, bastante bueno frente a cualquier configuración de un mazo. Así que súper, súper bien. Muy bonita la ilustración. Está golpeando con la pata aquí. Tenemos esta turbina que tiene ahí. Estos venían en un set japonés que era una colección de mazos de cada tipo. Y si no me equivoco, no era el de, no sé si me acuerdo si era Paumot el del mazo eléctrico o Miraivan. Pero muchas cartas de ese set de mazos vienen incluidas en esta expansión. Como curiosidad, amigos, les tengo que contar que esta expansión prácticamente salió primero en Occidente que en Japón, porque Japón tiene el blog, tuvo primero 151, que es un set que acá llegará en septiembre. Así que es raro ese cambio que hubo con respecto a las expansiones. No sé si se había dado en alguna oportunidad. Tenemos Togepi Reverse por acá. Aquí tenemos, por muy excelente, una de las cartas que estoy buscando. Aquí tenemos este Barroom Illustration Red. Miren qué ilustración más espectacular. Todos los detalles que se ven en la ilustración. Genial, qué genial. Una menos entonces, logramos uno de los objetivos y lo acompaña un Darkrai. Buenísimo, buenísimo, ya. Estoy muy contento. Además que este Barroom es bastante bueno, porque pega con una energía metálica y robas una carta. Así que para GLC que se juega Barroom y Rebabroom, va a entrar súper bien. Siguiente sobre entonces. Ojalá nos toque a Rebabroom X y R. Tenemos aquí Magneton, Bishop, Shackle, Wiglet, Frogadier, Drampa, Sharpedo. Tenemos una Sarina en Reverse. Tenemos un Glimmer Reverse y Toxtricity. Aquí tenemos entonces Electric, Salandit, Barroom, Smolly, Plotzel, Umbreon, Lapras. Tenemos el cuartel de la Liga Pokémon como Reverse, que lo que hace es que los ataques de los Pokémon básicos de ambos jugadores cuestan una energía incolorablemente más. Pidgey Reverse y tenemos un Ortega Full Art. Esta carta bastante, bastante buena. Otro de los miembros del Team Star, el de tipo Hada, que además es el mecánico del equipo. Buenísimo, ya tenemos a dos miembros del Team Star en Pokémon TCG, al menos en nuestra versión occidental. Bueno, podría decir que hay uno más, pero no quiero spoilearle a nadie si no ha jugado Escarlata y Púrpura, que yo lo terminé hace súper poco de jugar nuevamente el Pokémon Púrpura, y es un juegazo, es un juegazo. Se lo he comentado a mucha gente, que a pesar de todos los problemas técnicos y horrores que hemos visto con respecto a bugs, y obviamente que sea un juego que para la compañía para la que es, pareciera medio hacer, la experiencia y las historias que se cuentan en Escarlata y Púrpura son espectaculares. Es un juegazo, a mi juicio, muy pero que muy bueno. Y siento que esa clase de juegos que si un niño lo juega por primera vez, se enamora de una franquicia como Pokémon, siendo bien sincero. Tenemos entonces Rockruff por acá, Rhyme, Glimmer, Herdier, Espeon, Floatzel, Wicatch. Tenemos un Electric en Reverse, lo acompaña un Kryogonal en Reverse. Y tenemos Dragonite X Teratipo Dragón. Aquí tenemos entonces este... Bueno, los Teratipos obviamente tienen la habilidad que mientras estén en la banca no reciben daño de los ataques, tanto oponentes como los propios. Fase 2 entonces, con energía incolora pega 70 y con una energía agua y una eléctrica pega 140, tiras la moneda, si sale cara pega 140 más y el próximo turno no puede atacar. Para ser un Pokémon de fase 2 no cumple a mi juicio el estándar, así que bastante bien. Otro hit. Y qué bueno para todos los fans de Dragonite, tengan una carta más para su colección. Siguiente entonces, tenemos Buizel, Wooper de Valdea, Phantom, Bullpix, Masquerain, Chungus, Pupitar. Tenemos un Litwick en Reverse, lo acompaña un Berigold. Qué buena ilustración. En Reverse. Y en Entei por acá.
Continuamos entonces. Finisen, Hodich, Dratini, Charmander, Kangaskhan, Kamerup, Lapras, Surskit en reverse, tenemos Hunchus en reverse y Togekiss. Es bastante bueno, además que es una de las cartas de pre-lanzamiento. La habilidad es que una vez al final de tu turno, después de tu ataque, recordemos que algo que así ha aparecido, el Venusaur Radiante, puedes usar esta habilidad. Entonces, roba carta hasta tener 8 cartas en tu mano. Muy interesante, con 2 energías incoloras, pega 110 y mueves una energía de este Pokémon a uno de tu banca y no tiene coste de retirada, así que muy pero que muy bueno ese de Togekiss. Tenemos aquí Bonsuit, Frogkit, Darumaka, Surskit, Togetic, Nidalee, tenemos Poltergeist, Charpedo en reverse. Uy, tenemos un Artazono Pueblo, alta mía. En dorado, a mí me encantan los estadios Full Art, pero siento que solamente los hacen en dorado, deberían sacarlos en su versión normal, por así decirlo, aparte de esta versión secreta. Muy bonito Artazono Pueblo Altamía, como les decía. La habilidad, para quien no la conozca, que durante el turno de los jugadores, ese jugador puede buscar en su baraja un Pokémon básico que no tenga obviamente recuadro de reglas y lo pone en su banca y luego baraja su mazo. Muy bien, hitazo que nos tocó y que lo acompaña un Scizor. Esta caja han dado pero que muy bien. Dejamos entonces la reverse. Pensaba que llevaba más Ori, ya un poco, no, pensé que llevaba mucho más. Tenemos Audino por acá, Litwick, Nosepass, Fungus, Masquerain, Gumshoes, Pupitar, Totskull en reverse. Tenemos Bronzor en reverse y un Scoviline. Siguiente sobre, nos saldrá alguno de los 4 versiones de Charizard X que aparecen en la expansión. Dynamo, Spoink, Kukchu, Drillbur, Totskuel, Solrock, Ductrio, un Ortega, ahora nos tocó en su versión en reverse. Among Us en reverse y tenemos un Claydol. Han salido, y corríjanme si me equivoco, pocos trainers. Creo que esta expansión tiene pocos trainers, además que reimprime algunos del set de la primera expansión de Escarlata y Púrpura, del set base. Lechonk por acá, Carvana, Baltoid, Wooper de Paldea, Togetic, Volcarona, Poltergeist, tenemos un Bonsuit, tenemos un Zigzagoon y acá tenemos ahora a Coraidon. Coraidon X, que con una energía lucha, pega 20 y este ataque hace 20 a 2 Pokémon en la banca del oponente y con 3 energías pega 230 y se hace 30 de daño a sí mismo. Ya tenemos entonces a Coraidon y a Miraidon en sus nuevas versiones EX. Así que súper bien, otro hit. Acomodemos por acá un poco. Y seguimos avanzando. Yo creo que vamos muy pero que muy bien. Muy pero que muy bien esta apertura. Si es así, amigos, por favor denle like. Y si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse. Y estén atentos a todo lo que estamos subiendo al canal, ya que cada vez el contenido está siendo un poco más variado, así que muchas gracias obviamente a todos por su apoyo. Capsakid, Snubbull, Bronzor, Gloom, Houndstone, Digglesby, Kamerup, tenemos acá un Lechonk en reverse, Ductrio reverse y tenemos una Grita. Ságita en su nombre en español, la directora o líder de la Liga Pokémon. Y la superintendenta de educación, la superintendenta Chalmers de el Calarra y Púrpura. Que debería guardarse un cierto secreto que espero revelen con respecto a su vínculo con el área cero. Steeny, Tadbull, Handower, Totskull, Totskrill, Nidalee, tenemos Ductrio, tenemos un Nosepass en reverse, lo acompaña un Smolif en reverse y otro Tundurus, ya el segundo que obtenemos. Ya nos vamos acercando al final de la primera mitad. Y tenemos acá Lampen, Togepi, Lechonk, Gribat, Clotsire, Granbull, Malamar,
Tenemos un Palafin en reverse, lo acompaña. Mira aquí, bueno, aquí se nos escapó. Mira, mira qué interesante salieron las cartas intercaladas. Acá tenemos un Palafin entonces en reverse, lo acompaña un Malamar, que bonita la ilustración, en reverse, y Palafin en su versión holo normal. Vamos entonces tenemos Inkay, Cleffa, Larvitar, Barroom, tenemos un Buffalant, Crabominable, King Gambit, tenemos un Crabrawler en reverse, lo acompaña un Pidgey Illustration Rare, muy bonito, muy muy bonito, muy sencilla la línea gráfica, que no puede ser, que obviamente no debe ser del gusto de todos, pero lo hace más que curioso y particular, sobre todo también respetando que la línea completa, que tiene versión Illustration Rare, cuenta con en la misma línea gráfica, hecha por el mismo artista. Así que súper bien, y lo acompaña un Togekiss Holo. Ya dejamos por acá entonces. Y tenemos el último sobre de esta primera mitad de la apertura. Ya tenemos Togi de Maru por acá, Mawile, Namel, Tadbull, Rumpik, Bellyball, tenemos un Trivenant, lo acompaña un Excadrill en reverse, Sinistee en reverse y un Darkrai como el último sobre de esta primera mitad de la apertura. Vamos a continuar, pero inmediatamente, no hay tiempo que perder, y además que las ansias pueden más, porque de verdad quiero abrir estos sobres. Tenemos entonces Combi, Pidgey, Smoly, Bunnelby, Oinkolong. Tenemos una carta. Tenemos Chandelure, Carvana, Greta en reverse. Y la acompaña Scooby Lane. Carvana entonces la reverse. Y continuamos. Quiero al menos un Charizard. Una de las, ¿cómo no va a salir? Una de las cuatro versiones de Charizard que viene en la expansión. Me conformo con el normal. Sinistee, Pawniard, Charcadet, Toxel, Electros, Flamigo, Bronzor, tenemos una Rhyme en reverse, líder tipo fantasma, Baltoid en reverse y Entei. Siguiente sobre. Aquí tenemos Rowlet, Larvesta, Magnemite, Bonesuit, tenemos Patrol Cap, Gorro Cap de patrullero. Mientras esté unida a un Pokémon que esté en el puesto de activo, las cartas en el mazo, cartas en tu mazo no pueden ser descartadas por efectos de los ataques de los Pokémon oponente, habilidades, ítems, herramientas o soporte. O sea, mientras esté unida al Pokémon activo no te pueden descartar cartas del mazo. Velosom por acá, tenemos el cuartel de la liga Pokémon, tenemos Scizor en reverse, Floatzel en reverse y otro Scizor, doble Scizor en el sobre. Continuamos. Sabéis que esta segunda mitad está un poquito más floja. Uy. Vamos con Lilliput, Hitmore, Timpul, Magneton, Bertrick, Charmeleon, Excadrill, Bullpix en reverse, Dratini en reverse y tenemos otra grita como la Holo del sobre. Y seguimos con Buizel, Darumaka, Froakie, Bullpix, Lunaton, Sarina, Lycanroc. Tenemos un Barroom en reverse, Handower en reverse y Toxtricity. ¿Dónde están los hits de esta segunda mitad? Continuamos entonces. Aquí tenemos Bichar, Chuckle, Wiglet, Rockruff, Pidgeotto, Dragonite, Armarouge. Tenemos Entei ahora en reverse, nos toca un Kukchu en reverse y tenemos un Houndoom X. Pokémon tipo siniestro con dos energías siniestras. Pega 90 y el Pokémon a la defensa, si es un Pokémon básico no puede atacar el próximo turno. Y con tres energías siniestras o oscuras, 220 y se hace 30 a sí mismo. El primer ataque es como lo más interesante, lo limita quizás que solo ocupe estrictamente energías oscuras, los Pokémon, bueno, el Dark Patch ayuda y hay ciertas herramientas que tienen los Pokémon oscuros para eso, pero
El juego creo que todavía tiene una velocidad muy, muy rápida para permitir que los Pokémon peguen tan poco, sino busca hacer el One Hit KO lo más rápido posible, para no dar ninguna chance al oponente. Tropas, tenemos Beneful Punch, que es otra herramienta de la expansión. Si el Pokémon al que está unida esta carta es que queda fuera de combate por un ataque del Pokémon oponente, pon 4 contadores sobre el Pokémon atacante. Skarmory, Glimmeden Reverse, Barumen Reverse y Claydole. Siguiente sobrecito entonces. Tenemos Rhyme, Glimmet, Herdier, Finizen, Ortega, Volcarona, Altaria, Chandelure Reverse. Tenemos Oddish en Reverse y Palafin. ¿Dónde están los cheats? Tenemos Surskit, Timpole, Dolif, Bonsly, Espeon, Charpedo, Linoon. Tenemos un Pidgeotto Reverse, muy bonita el color de la sombra. Toxcruel en Reverse y Scoville. Siguiente, creo que ya estamos por la mitad de esta segunda parte de la apertura. Y tenemos acá Oddish, Dratini, Charmander, Audino, Houndoom. Tenemos Bryceus, el líder de tipo planta. Magneson, Stunfisk en Reverse, Salandit. Y tenemos una Full Art. Tenemos un Absol X Full Art, que es lo que hace con una energía siniestra, una energía oscura. Mira las tres primeras cartas del mazo de cada jugador y ponlas de vuelta en cualquier orden. Podría ser una habilidad, la verdad, esto no. Y con 3 energías pega 100. Y si tu oponente tiene 3 o menos cartas en su mano, este que hace 120 más de daño. Algo que le quieren dar a los Pokémon oscuros es el tema de jugar con la mano, pero no es algo que Pokémon se ha destacado mucho en su historia. Además que es súper delicado meterse con las cartas de que juegan con la mano del rival. Creo que, no sé qué tanto, porque no creo que exista un soporte donde el tema del descarte sea como una configuración de baraja. Togepi, Kyogonal, Toonstroke, Capsakid, Darmanitan, Darkstrix, Frogadier. Tenemos Tundurus en Reverse. Nos tocó, aquí está la carta de la expansión. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Acá tenemos el Charizard Teratipo Siniestro Illustration Rare. No salió, queridos amigos. Ya la abertura con este se da completamente por pagada. Excelente, excelente. Por favor, amigos, si han llegado a este punto de la apertura, por favor, denle un like a este video y comenten algo que les haya pasado con este momento. De verdad que es impresionante. Aquí lo tenemos. No puede ser, queridos amigos, qué increíble. Qué increíble. Lo voy a leer para que no lo conozca la carta. Charizard X, tipo siniestro. La habilidad Tera, que no puede ser dañado mientras esté en banca. Y la habilidad es cuando lo juegas para evolucionar a uno de tus Pokémon durante tu turno. Puedes buscar en tu mazo energías básicas de fuego y unirlas a tus Pokémon como quieras. Y con 2 energías fuego pega 180 y hace 30 de daño por cada carta de premio que haya tomado el oponente, que es algo que hemos visto en otros Pokémon oscuros como el Moltres de Galar. Así que espectacular, nos salió la carta de la expansión en su versión más rara. Así que espectacular, queridos amigos, muchas gracias por acompañarme. Que lo acompaña aquí un Thundurus. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla, queridos amigos! ¡Miren, por favor! ¡Excelente! ¡Pero qué excelente! Estábamos buscando uno de los Charizard. Nos dieron entonces al mejor de las 4 versiones. ¡Qué bien! ¡Qué feliz me siento, queridos amigos! Tenemos aquí Litwick, Nosepass, Fungus, Lechonk, Crabominable, Mawile, Arven, una de las cartas reeditadas, que obviamente tiene el logo de Obsidian, pero lo hubiesen cambiado por último la ilustración.
Wooktio Reverse. Tenemos un Palafin Illustration Rare muy bonito. Genial. ¿Cómo va tomando vuelo? ¿Cómo va agarrando vuelo esta abertura? ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Como les decía, me encanta el concepto de este Pokémon, su relación con Superman y los cómics. Tiene un montón de detalles que lo hacen un concepto genial. Muy bien, y lo acompaña un Togekiss. Ya seguimos entonces con nuestra apertura. Espero les haya les esté gustando tanto como a mí. Tenemos aquí entonces Clefairy, Crabrawler, Lillipup, Pawnear, Stunfisk, Salazzle, Wooktrio. Tenemos un Flamigo en reverse, Drillbu en reverse. Y tenemos otro Tera que, como le comentaba, cuando estábamos revisando la guía, es acá aparece como Tera Psíquico, pero es un Tera Fantasma. En la versión Full Art se puede apreciar que es Fantasma, además que por su segundo ataque, Phantom Queen. Pokémon tipo Psíquico, 270 de HP. Un Vespiquen, obviamente EX, con energía planta cura 60 de daño de uno de tus Pokémon y con 3 energías planta 200 y con 3 contadores en cada uno de los Pokémon de la banca oponente que tengan ya un contador de daño sobre ellos. Debilidad psíquico, debilidad a siniestro, resistencia a lucha, 2 de coste de retirada. Un poco caro el coste de retirada, pero interesante, interesante herramienta. Así que súper, súper bien. Vamos a poner acá al ladito de Dragonite. Continuamos entonces. Carvana, Baltoy, Wooper de Valdea, Steenie, Stunfisk, Umbreon, Poppy, miembro de la Liga Pokémon, Umbreon en reverse. Tenemos Frogadier en reverse. Y que lo que se ve por acá. Aquí está entonces. Justo hablábamos de ello y acá nos sale. Aquí tenemos entonces el mismo Vespiquen X que acabamos de ver, obviamente, pero acá en su versión Full Art, y acá se aprecia mucho mejor el tema. Perdón, que se enfoque bien. Vamos a ver qué enfoque. Dame un segundo porque quiero que esto se enfoque bien. Ahí sí, ahí pueden apreciar al fantasma, que es una reminiscencia o un detalle muy bonito relacionado al concepto de los fantasmas que veíamos en Pokémon Red y Blue, antes de conseguir el visor de Silph-Co. Así es como serían los fantasmas. ¡Qué buena! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Entonces, dejamos ahí y nuestra Full Art. Y ya nos va quedando poquito, queridos amigos, pero yo debo decir que yo creo que me doy ya por pagado con esta apertura. Nos han salido muy buenas cartas, han estado bastante, bastante generosas. Por lo general he visto que si la expansión tiene un ratio de hits muy alto, así que la experiencia de la apertura está genial. Sharkadet, Meltan, Scyther, Zigzagoon, Kangaskhan, tenemos Whiscas, Floatzel, Solrock en reverse, Snamel en reverse y Darkrai. Nos deja descansar entonces esta caja. Últimos 3 sobres, queridos amigos. Ya tenemos Tadbull, Handower, Dodskull, Inkay, Lunaton, Darstrix, Oinkolong, Meltan Reverse, Tadbull Reverse y Glimora X como nuestro hit del sobre. Interesante, este Pokémon es bastante interesante. Les voy a leer la habilidad. 270 de salud. Habilidad: mientras este Pokémon sea tu Pokémon activo, tu oponente no puede tener más de 3 Pokémones en banca. Si tiene 4 o más, él deberá descartar hasta quedarse con 3 Pokémones en la banca. Si algún efecto cambia la cantidad de los Pokémon en banca, también considera considera o prioriza el que hace relación al menor tamaño. O sea, por ejemplo, si no sé, pues tu oponente hay una carta que dice que solamente puede tener 2 Pokémon en banca, tú, a pesar del Glimora, la habilidad de Glimora no serviría porque prevalece la que afecta
de mayor manera o que limita más, por así decirlo. Así que muy buena, recuerda mucho a Avery, una de las cartas, uno de los supporters que más utilizó. Así que bastante, bastante bien. Vamos ya cerrando entonces nuestra apertura, últimos dos sobres. Pálpitos por acá, Scowet, Wiglet, Barboach, Umbreon, Lapras, Masquerain, tenemos Poltergeist, tenemos un Scowet, y aquí tenemos una Grita. Último, último sobre de esta genial apertura. Y que tenemos por acá, Cleffa, Larvitar, Barroom, Combi, Salazar, Lycanroc, Probopass, Magnemite Reverse, Clotsaren Reverse y Entei es la última carta del sobre. Así que, como es la tónica habitual de estos videos, voy a despejar para que podamos apreciar mucho mejor lo que obtuvimos en los sobres. Y con eso vamos a ir cerrando entonces este video. Así que denme un segundo y volvemos entonces al tiro. Aquí entonces, amigos, para ir cerrando, tenemos todo lo que obtuvimos. No sabría decir a ciencia cierta si esta es la mejor apertura que hemos tenido acá en el canal, pero sí ha sido una muy buena apertura. Si ustedes consideran que es la mejor o ha habido otras mejores, por favor déjenmelo saber, obviamente, en los comentarios. Así que, amigos, para despedirme, obviamente, voy a lanzar la pregunta que quiero que contesten, y como les comenté al principio del video, van a haber 3 ganadores que se llevarán 12 códigos cada uno. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu carta favorita de esta apertura? O sea, de todos los hits que vemos acá, ¿cuál consideras a ti que es la que más te gustó y cuál te gustaría que te hubiese salido también a ti o que quizás ya la tengas? Así que, ¿cuál es tu carta favorita de esta apertura? Así que eso, queridos amigos, voy a estar muy atento a sus comentarios. Recuerden, cualquier duda o consulta que tengan sobre cualquier tema en que los pueda ayudar, no se corten y por favor háganmela llegar. Yo feliz lo voy a contestar. Recuerden seguirme también en Instagram como tierra-53. También en mi página de DeviantArt. También pueden seguir el proyecto de Poketundex en Instagram, donde podrán ver los Pokémon caricatura que ilustro. Así que eso, queridos amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo y nos vemos acá, en la Tierra 53. ¡Chao, chao!